nombra Dilma, asume, se saca la foto y 40 minutos después llega la cautelar de un juez federal diciendo, escúchame, estás usando los fueros para saltearte al juez federal Sergio Moro, el bonadío brasileño, para que se entienda a quién estamos hablando, para que llegue directamente a la Corte Suprema de Estados Unidos. No, no, no nos cargues, le dice el juez. O está usando el fuero que te da de ser jefe de gabinete para saltear. Pero fíjense que el discurso que da Dilma, de alguna manera es más o menos lo que está diciendo el kirchnerismo acá. Sí, la situación porque es la cuestión tiene que ver con esta persecución. ¿Vos sabés qué hay? Hay una guerra entre el gobierno y la justicia federal. Hay un juez que quiere meter preso al expresidente. Hay una grieta en la sociedad. Hay una, yo te diría, hay posiciones encontradas, claro. Claramente, la mitad apoya, la mitad quiere sangre. Y también hay una matriz de corrupción con el tema Petrolao muy parecida a la Argentina. Hay capitalismo de amigos, hay sobreprecio en la obra pública, hay coimas de empresarios a funcionarios y hay retornos. Por eso los casos son bastante parecidos. Y hay una Argentina muy preocupada. Primero la desilusión, porque Lula representaba la posibilidad de haber llegado al poder a un hombre de izquierda que había sido un laburante y que parecía no se había enriquecido personalmente. Y lo otro, yo noto algunas diferencias con la justicia. El caso del Petrolán, por ejemplo, generó que bajó el presidente de Petrobras y quedó detenido como nunca vimos acá en la Argentina y reclamaba Arnold. Era un capo. Dilma, un capo. Lo pegaron en el empresario, lo llevaron. Cinco ministros de Dilma apenas imputados por corrupción y Dilma los destituyó, los sacó. Digamos, la verdad que yo no estoy sorprendido, siguiendo nada más que la información periodística, me sorprende. Y lo que también es muy interesante es la reacción de la justicia. Porque este juez que en el primero lo investiga, segundo, determina una cautelar e impide la asunción, no parece lo mismo que Casanelo, que todavía 3 años... Hoy la tapa de Página 12... Bueno, sí, claro.